Bueno, acá estamos con Chiro, otro pejerrey hermoso. Acá, este es el pejerrey que sale en la lagunita del Aeroclub, Chiro. Bueno, seguimos, Chirito. Bien ahí, Bueno, acá están, Fíjense, una lagunita muy linda. Hoy el pejerrey está comiendo. Y aprovechen a venir, porque esto es un mes y medio, y después se corta. Bueno, otro peje más. Bueno, Miguelito, seguimos, Acá en la lagunita del Aeroclub, pegadito a la autopista, en Ensenada. Carnada especial, el panzudo vivo. Con panzudo vivo, nada necesitan otra cosa. En una zanja lo buscan y listo. Bueno, Miguelito, seguimos, dale. Vamos, Marco. Eso es. Otro hermoso. Perfecto. Seguimos. Mucho pejerrey. Bien, Marco. Bien, otro más. Y se fue el doblete, Sí, doblete era, En la última había otro, chiquitito. Bueno, bárbaro, Marco. Panzón, Panzón lo mejor, los panzuditos lo mejor. Bueno, acá estamos con Miguelito. Lagunita Aeroclub. Vinimos a despuntar el bici un ratito a la mañana. Buscando líneas. Con anzuelo chico. Miren la lagunita, ahí está la autopista La Plata-Buenos Aires. Mucha gente, ya día jueves, viernes, mucha gente, pescando alrededor de la lagunita. Muchos lugares, Dale, Miguel. Mirá, Miguelito, el primer pejerrey para nuestro amigo Chiro, para que... Mirá. Bien, Miguelito. Bueno, Laguna Aeroclub. Mostrá, levantar un cachito, mostrarle atrás, vemos la autopista. Mostrar el pejerrey para arriba, levantar el pejerrey. Pero levantá con la caña. Ahí está. Y atrás la autopista, para que vea la gente. Bueno, venís de la autopista, bajás y tenés la lagunita para disfrutar. Todo gratis. Seguimos. Bueno, Miguel, venimos con otro. Bien ahí, Ese es el pejerrey que hay acá. Es. Pejerrey de cantera, como le decimos. Sí, fíjate lo que es chiquitito. Estamos hablando de un lugar que tiene 8 hectáreas, más no tiene. Bueno, Miguel, seguimos, dale. Bueno, acá viene Chiro con otro hermoso pejerreycito acá de la lagunita para divertirse en familia. Bien, Chiro. Bien ahí, bien ahí. Bueno, seguimos, Chiro. Bueno, miren cómo está el día, calor ya, ya casi va a ser el mediodía. Hola, Miguelito. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está la laguna? ¿Qué te parece? Está hermosa, pero los mejores resultados los tuvimos hoy a la mañana tempranito. Y con panzón. Sí, panzón. Panzón es lo que va. Bueno, los dejamos viendo las imágenes, pegadito a la autopista. Y hoy, lleno de gente. Buenísimo, con Tutti venís, Marco, Otro más. Otro más ahí, buenísimo. Y seguimos. Seguimos. Lagunita Aeroclub, para divertir con los chicos. Marco viene con otro, a ver. Otro pirulín. Pirulín, Okay.
Miguelito. Ahí está. Seguimos, ¿eh? Pegado a la autopista, para que la gente se divierta. Mostrale, mirá, lo que es. La autopista hacia la izquierda. Allá está la autopista La Plata-Buenos Aires. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, se acerca la temporada de pejerrey y la verdad que tenemos mucha variedad de cosas para mostrarle. En esta ocasión vamos a mostrarle lo que son boyas, boyas de plástico, boyas de poliuretano, boyas de malabalsa, diferentes marcas, por ejemplo la clásica boyita Mauri, boyas chupetonas, cometas. La verdad que es una boya que se usa mucho en lo que es lagunas, por tamaño, por peso. Es una boya que un día con poco viento te va a rendir un montón, porque navega muy bien. Boyas de madera balsa de la marca Water Flot, de la marca Cribal, algunos modelos que han quedado, aceitunas, también cometa, chupetón en diferentes tamaños, y después también lo que es ya conocido también, poliuretano, y de diferentes marcas también como Big Flot, Super Flot, en diferentes formatos, palito, cometa, chupetona, de lo que busquen. La verdad que tenemos mucho surtido, muchos colores. Para que compren su bollita, armen su línea a gusto, a la altura de la caña que quieran. Y además de esto, ya saben, todo lo que es material de armado, como boya yo-yo, anzuelo, nylon para hacer rasoladas, rotores, de lo que busquen. Así que bueno, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla. Cualquier cosita que necesitan, nos escriben, nos pueden escribir por WhatsApp, por mail, por Instagram, por Facebook. Tienen varios medios, así que bueno, esperamos. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Bastante cargada, estamos yendo a la laguna San Lorenzo. Vamos a ver si vamos a buscar
calidad hoy antes que la cantidad, porque ya sabemos que es una laguna que está bien, bien poblada de pejerreyes medianos. Hoy vamos a tratar de buscar los más grandecitos de la laguna, encarnando con anzuelos más grandes para darle tiempo que coma al pescadito, con buena carnada grande también para que el chiquito le dé tiempo. Así que bueno, vamos ahora a la segunda vuelta de mate. Ya llegamos, son las 8 de la mañana, estamos a unos 20 kilómetros, acá de la mano de uno de los conocedores de la laguna, Charlie, guía. En este caso va a hablar de guía en la laguna, la conoce, hace unos años atrás fue el que volvió a pescar pejerrey en la laguna cuando nadie estaba entrando, pero bueno, gracias a su relevamiento de hace 3 años atrás, hoy es uno de los pesqueros con más afluencia de pescadores. Bueno, acá lo tenemos a Charlie, que fue el pionero. Hoy tenemos el honor de estar en la embarcación con él, que nos guíe a la famosa tierra de megalodones. Bus, tierra de espadachines. Vamos, estamos entrando a la tierra de super. ¿No te gustó? De pejerreinas. Las pejerreinas. Vamos con las pejerreinas. Silbó esa espada. Una de las mejores espadas de acá de la ruta 2, dicen, es el señor. Vamos a ver, hasta ahora tiene. Bueno, acá estamos con el muchacho recuperado de la quinta que vino de San Cristóbal, que quiere que contemos cuánto tarda en tener un pisque. Se tiró uno, dos, tres. Ya grabaste, dice, mirá, bueno. Y doblete. Todo nada más para comentarle a la gente del grupo, los amigos del grupo. Este pescado está lleno de pescado de la laguna. Está tardando 4 centímetros. No llegamos a contar 5 segundos, hicimos doblete. Ay, Dios, Dios. Lo iba a cortar, pero bueno. Todo para decir que no lo están sacando donde los traje a pescar yo. No me dieron pelota en todo el día. Ahora el tema de la temperatura. No, pero es así, vamos a devolver. Willy, mirá, 43.5. 43.5, Willy. 43.5, mirá. Chao. No pica nada.
Gente del pescador, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, miren, seguimos con las cosas para el pejerrey. Se nos vino una temporada que realmente parece que va a ser muy buena. Entonces nosotros, para aprovechar todo esto y para que ustedes lo puedan aprovechar, mandamos todo en la línea Cribal Madera Balsa. Lo dije una sola vez. Todas boyas de madera balsa, todo. Y todo esto que ven acá, ¿ven todo esto? Todo esto lo mando de oferta por el programa, únicamente 12.900 pesos. No se lo pierdan. Es una oferta única. Fíjense, todo boyas madera balsa, están selladas ahí con la marca, como lo pueden ver ahí, armadas con anzuelos Sasame, el modelo de la serie Akita Kitsune, boyas yo-yo de plástico, no de tegopor, nylon ASO italiano 040, micro esmerillones, todos nylon baja memoria, armado con nudos corredizos, micro mostacilla, ¿ven lo que son las mostacillas? Están armadas con todos los chiches, son líneas artesanales. No se lo olviden, 12.900 pesos. Mejor precio imposible. Los esperamos. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey, con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 346697 en Instagram y Facebook, Cauque Pesca. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. Pescadores, ¿cómo le va? Bueno, en este bloque vamos a pescar a una de las mejores lagunas de la temporada 2023 para pesca de pejerrey. Estamos hablando de Cuero de Zorro, en Trenque Lauquen, a 480 kilómetros de Capital Federal, por ruta 5 y ruta 33. Y bueno, acá ofrece los servicios Hugo Loreda, un guía muy reconocido, también por su sobrenombre Daika Pesca, quien está ofreciendo sus servicios con varios trackers y guías de pesca. Están haciendo muy buenas pescas de pejerrey, más que nada con paternoster buscando abajo o con línea de flote y brazoladas largas de 80 centímetros, 1 metro, lastrándola con una munición, haciendo que baje más rápidamente. Lo que sí, como van a ver en imágenes, los portes son excelentes, un promedio de 500 gramos. Pejerrey muy vigoroso, gordo, bien alimentado. La laguna, por suerte, tiene 3 metros en la parte más profunda y se encuentra en buen estado. Sabemos que es un año difícil, las lagunas, hay muchas que están con problemas de agua debido a la sequía, así que esta es una de las que está
en buenas condiciones, así que le recomendamos tanto el servicio que ofrece Hugo Lorea como la pesca aquí en Cuero de Soslo. Mirá qué hermoso peje. Bien ahí, a ver acá, a ver para el video. Muy bien. Qué grande, dale. Un espectáculo. Bueno, acá terminando la jornada del día de hoy. Martes. Aníbal, ¿cómo les ha pasado, amigo? La verdad, espectacular. Tuvimos una pesca muy linda, así que agradecidos por todo. Te felicito porque nos ha dado una mano bárbaro por todo lo que hemos sacado. Bueno, muchas gracias, Aníbal. ¿Y Hugo? Igualmente. Otra vez acá. Gracias. Ya somos asiduos concurrentes. Qué preguntarte a vos, ¿no es cierto? Ya, ¿qué voy a decir? Bueno. Otra vez, agradecerte como tu amabilidad, como siempre. Bueno. Y bueno, lo veremos otra vez en cualquier momento. Bueno, esto es la captura de hoy. Lógico, dentro de la conservadora también hay pescado mediano, vamos a ser realistas. Pero así está Cuero de Zorro hoy. Muchas gracias. Amigo, igualmente para vos. Bueno, hoy sábado 8 estamos con la gente de Sierra Valla o La Barría. Gaby, decime, ¿cómo la pasaste? Excelente, Hugo, excelente. Muy buena pesca, buen tamaño. La verdad que muy, muy, muy bueno. Bueno, ¿los chicos? Excelente, muy buen guía. ¿La pasaron bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, hoy hicimos, ustedes pescaron todo de flote. Todo flote. Todo flote, ¿no? Todo flote. Para decirle a la gente, todo de flote. Todo de flote. Bueno, yo. Osito tamaño. Yo de las dos modalidades, paternote y flote. Así que bueno, mostramos. Esas son las capturas de hoy. 150 piecitas.
hay medianitos y grandes, de los dos. Bueno, excelente, muchísimas Hugo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos. Ya es la tercera vez que venís, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Con quién? Con Daika. Daika Pesca. Muy bien. Che. Hay que llamarlo. Bueno. Pesca de garantía. Bueno, pesca. Muchísimas gracias, como gracias siempre. Muy buena pesca. Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daika Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daika Pesca. Hola amigos, bueno, queríamos mostrarles, ya estamos arrancando la temporada de pejerrey. Ya se vienen los grandes pejerreyes en el Río de la Plata, en las lagunas. Esperemos que tengamos un poco más de agua y podamos disfrutar de esa pesca que es tan linda. Bueno, para arrancar la temporada queríamos mostrar de Shimano el combo ya clásico, porque ya tiene un par de años, el FX, que viene en la caña de 410, toda de grafito, de excelente calidad, pasadilos de óxido de aluminio. Ahí la vamos a abrir para el capuchón, obviamente, para que no se golpee, no se lastime. Acá el capuchón, ¿sí? todos los tramos en Shimano siempre vienen numerados, entonces si hay que cambiarlo sabemos, hay reparación y sabemos qué tramo corresponde. Como decíamos, es de 410 y viene provista del reel Shimano FX, el C3000, que es un reel excelente, carretel metálico, manivela metálica, tres rulemanes, anti-reverse instantáneo en todas las posiciones, realmente un combo muy liviano, de muy, muy buena acción, una acción de punta muy buena, excelente, con un precio bárbaro, ¿sí? No se lo pierdan porque no hay mucha cantidad, sabemos que hay problemas con la importación, así que esperamos su consulta, no duerman. Esto viene obviamente provisto de su funda y una funda de transporte general para la caña y el reel. Así que bueno, nada, esperamos su consulta, envíos a todo el país, tarjeta de crédito como siempre, transferencias bancarias, así que esperamos su consulta. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. Mariano Pedrán te invita a pescar los grandes pejerreyes de Laguna La Picasa. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3465-539502, Instagram Flechas de Platas, Facebook Mariano Pedrán, página de Facebook Mariano Pesca Guiada.
muy buen pescado. Hermoso. Amigos, primera parte de esta pesca y la verdad, bueno, yo me puse en un rinconcito, me puse a filmar a un cuarteto que había venido de La Pampa,
cuatro pescadores, buenos pescadores, que bueno, fueron haciendo sus primeras experiencias allí en la laguna Sauce Grande, y la verdad que les fue realmente bien. Bueno, yo me puse a costadito a filmarlos y la verdad que pudimos, pudimos obtener buenas piezas. Le aclaro que había mucho viento. La embarcación es para 5 cómodos, ya éramos 6, bueno, entonces dije no molestar. Después a la tarde, bueno, pesqué un rato y pudimos seguir pescando de gran manera. Bueno, vamos amigos con la segunda parte de lo que fue Laguna Sauce Grande allí en Monte Hermoso. Escuchamos las notas y pescamos un ratito más. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41 65 83 en Facebook Quelos Hospedaje. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris.
en Lago Cochico, Guaminí, Complejo Los Tucanes. Bajada de lancha, alquiler de embarcaciones con o sin guía, camping, alquiler de cabañas, proveeduría. Comunicate al teléfono 029 23 65 40 62 en Facebook e Instagram Complejo Los Tucanes.
Laguna Sauce Grande, vinimos con Lisandro, nuestro guía del día de hoy, que fue espectacular. Y es más, se puso a cocinar un cordero. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Buenas tardes, Califa. Bueno, acá, de cocinero. Sí, sí, acá de cocinero, vamos a ver. Mirá, si, mirá, vamos a mostrar un poquito. Si terminamos la pesca con el corderito. Espectacular lo que estás cocinando ahí, ¿eh? Bueno, vamos a aprovechar a mostrarlo ahora. Bueno, estamos con la gente, nuestros amigos, compañeros de Chicoyen, que está ahí, que trajeron el cordero. Por allá están nuestros comensales, que son unos cuantos, Lisandro. Sí, no sé, ahí Damián es el que lleva la cuenta, pero alrededor de 10 seguro. Che, bueno, contame, qué linda está la Laguna Sauce. Sí, la laguna viene mejorando, viste, por ahí nosotros lo habíamos hablado ya un par de veces, viene mejorando, gracias a Dios. Está muy bien de nivel de agua, el pescado está gordo, está bien combativo. Sí. Hay mucha cantidad de pescado, que es algo importante. Se llega relativamente fácil a la cuota. Mirá, hoy un día bien ventoso, bien complicado, y se hizo la pesca igual. Y vos con mucho trabajo, ¿eh? Mucha gente que viene, que contrata tus servicios. Sí, empezando, viste, los clientes ya de años, y bueno, los nuevos que se van sumando, así que bueno, trabajando bien, por suerte, y contento. ¿Qué tiene que hacer aquel pescador que quiera venir a Laguna Sauce Grande para pescar con vos? No, es comunicarse con nosotros por el Facebook, como Lisandro Capes, guía de pesca. O si no, por teléfono. Ahí están figurando los teléfonos en pantalla. Como lo van a poner en pantalla. Y bueno, como siempre digo, sea para venir a pescar o si necesitan algún asesoramiento porque vienen con su bote o lo que sea, estamos acá a disposición de cualquiera. Y como siempre, como estoy yo acá ofreciendo, servicio también. Sí, también tenemos un servicio con cena, desayuno, hospedaje, la salida de pesca. Así que tienen que consultarnos nomás y decirnos qué es lo que necesitan y acercarse. Espectacular. Ofreces un combo completo. Sí, hay un combo completo que bueno, es realmente lo que más está eligiendo la gente, porque tiene una solución, ya viene, tiene dónde quedarse, tiene qué comer, tiene la cama tendida, la sábana limpia, así que bueno, lo que más están dando. Espectacular. Bueno, como siempre, gracias por invitarme. Invitar a los chicos también. Como siempre digo, cuando ustedes quieran es un gusto. Lisandro, bueno, y dentro de un ratito a comer. Dentro de un ratito a comer. Después cuando lo terminemos nos lo mostramos con los dos. Sí. No, bueno. Gracias, Una vez más, gracias a Lisandro por la buena atención, como siempre, por la buena pesca. Es un guía tremendo. No te venís sin pescar. Así se la digo de sencillo. Conoce mucho la laguna, está todos los días, sabe dónde está el pescado y se pesca muy bien y muy cómodo. Y no te falta nada. Así que, hay que reservar con turno, tiene mucho trabajo, pero se pesca muy bien. Y gracias una vez más a la Laguna Sauce Grande, a la gente de Laguna Sauce Grande, que nos permite entrar con nuestras cámaras y poder mostrar estos videos para ustedes. Seguramente vamos a visitarla un poco más este año, así que bueno, al consorcio de Laguna Sauce Grande, agradecido totalmente también por la nota.